lo demostré en un juzgado y por eso lo metí a la cárcel. Un año y medio. Todo listo para enfrentarse en el ring. El pleito entre el actor Alfredo Adame y el cazafantasmas Carlos Trejo está cerrado. Así lo expresa el documento que ambos firmaron, donde se especifica que la pelea será a 3 rounds. Hace algunas horas, Trejo posteó un video en sus redes sociales en donde dejaba ver el momento en el que firmó un contrato con la empresa productora del evento, hecho que recalcó la mañana de este viernes durante la transmisión en vivo de un programa de variedades mexicano. Aquí hay una carta, compromiso, que la firmará, en donde el señor antes de 5 días se compromete a ir a firmar el contrato y subirnos el señor y yo. Ok, ese es un muy buen punto, es un punto importante, Alfredo. Okay, bye. Este pleito, ¿cómo sería? ¿Dónde sería? ¿Qué pasaría? Por cuarta vez, yo se la aviento y se la canto y le digo, vamos a subirnos al ring porque yo no me puedo pelear en la calle, no soy un peleador profesional, me puedo ir a la cárcel por muchas razones y entonces vamos a legalizar y vamos a hacer legal. Una empresa que hace eventos me dice, oye, yo lo armo. Ok, nada más las 3 condiciones que pongo. 3 rounds de 3 minutos, las reglas, 16 reglas de Mixed Martial Arts, son 32, pero vamos a usar 16. En el mismo set se encontraba el actor Alfredo Adame, quien aprovechó para reiterar que las ganancias por esta pelea serán en beneficio de una casa de mujeres de Monterrey, Nuevo León. Y reprochó la actitud de Trejo alegando que él solo quiere ganar 1 millón de pesos por el evento. Y todo lo que se recaude, lo de ICE Media, la bolsa de los peleadores y todo, se va a la beneficencia, se va a una casa de niñas abusadas psicológicamente, físicamente y sexualmente en Monterrey, y es una casa también de adultos mayores. Todo el dinero que se gane, y el baile les dice que no, que quiere 1 millón de pesos por pelear conmigo, que quiere una parte de la tajada, que quiere, pues lo está haciendo por dinero. Para eso mejor me agarro y me rento un saco de papas en la Merced y pues le doy, me cuesta lo que sea. El pleito entre el investigador paranormal y el también presentador de televisión data desde hace varios años, en los que los dimes y diretes entre ambos no han cesado, pues Adame argumenta que Carlos Trejo es un mentiroso, farsante y charlatán por asegurar que miente en sus investigaciones y que lo comprobó cuando lo invitó en 3 oportunidades a su programa. ¿Cómo leer una porquería como esa? A ver, la historia es de su hermana, de Norma Trejo. A Norma Trejo, teniéndola yo en la mesa, le dijo, la llamó prostituta, que no era su hermana, la llamó que era, lideraba una banda de ladrones en Guadalajara, que, y está al aire todo. Esto del incidente donde mataron a un amigo de su hija fue 4 años antes o 3 años antes de que yo siquiera tuviera el programa, y ya se lo demostré en un juzgado y por eso lo metí a la cárcel 1 año y medio. Por su parte, el cazafantasmas asevera que nunca participó en un show televisivo en el que el ex de Maripaz Van Kels estuviera al frente. Todo parece indicar que habrá tela que cortar sobre este encuentro en el ring. Número uno, no sé si este tipo sepa leer, pero el libro de Cañitas lleva más de 6 millones de ejemplares, el libro más leído en la industria editorial mexicana. 2, cualquiera puede checar los derechos de autor, no sé si el señor sepa algo de eso, pero los derechos están a mi nombre. 3, no sabía que el señor fuera juez, no sabía que el señor fuera fiscal, no hay en ningún lado un documento que diga que yo, Carlos Trejo, estuve en la cárcel 1 año y medio.